En la sociedad de hoy en día hay muchos problemas a los que debemos hacer frente. Veamos cómo el Big Data está influenciando nuestro día a día y a través de varios servicios está cambiando nuestras vidas. El gobierno está esforzándose en realizar cambios positivos para ayudar a los ciudadanos a que tengan una vida más cómoda y segura. El Ministerio de Interior y Seguridad seleccionó 5 nuevos proyectos gracias al análisis público del Big Data de 2017 para ofrecer apoyo científico y administrativo basado en el Big Data. El primer proyecto se basa en identificar a personas que experimenten un número demasiado elevado de accidentes para encontrar fraudes que se realizan a las compañías aseguradoras. Para resolver el problema de fraude a las aseguradoras, que además va en aumento, el Servicio de Consulta de las Aseguradoras Sanitarias trabajó con las aseguradoras privadas, con el Servicio de Supervisión Financiera y con los consultores especializados en seguros para analizar los sistemas de protección de fraude a las mayores aseguradoras. Como resultado, fuimos capaces de encontrar patrones anormales en pacientes que mostraban un número excesivo de accidentes de tráfico. Esto permitió a la comunidad de aseguradoras detectar patrones anormales, encontrar instituciones médicas sospechosas y utilizar esa información en los exámenes de los seguros de automóviles. El segundo proyecto se basa en analizar sospechosos en saltarse del servicio militar usando el Big Data. Mientras que los métodos utilizados para detectar a aquellos que se saltan el servicio militar están desarrollándose, la falta de investigadores y la complejidad implicada en investigar casos como estos han hecho que no sea posible la aplicación de la ley. En su respuesta, el servicio militar analizó datos relacionados con los sospechosos de esta evasión para identificar a estos sospechosos a tiempo y prevenir las evasiones. Esto permitió que el servicio pudiera reforzar un sistema militar justo y crear una atmósfera en la que aquellos que sí cumplieran con su deber fueran respetados y honrados. El tercer proyecto consiste en crear un modo de promover el uso de coches eléctricos usando el Big Data. A medida que el uso de vehículos eléctricos aumenta, la ciudad de Daegu ha analizado y seleccionado las localizaciones óptimas para las estaciones de carga analizando el Big Data, con el fin de minimizar las incomodidades sufridas por los conductores de coches eléctricos. Seleccionando las localizaciones óptimas para las estaciones de carga, la ciudad ha sido capaz de utilizar su presupuesto de una manera más eficiente y así promover el uso de dichos vehículos. El cuarto proyecto trata de mejorar el apoyo a las infraestructuras y a la economía en áreas con un alto número de inmigrantes. Trabajando con la ciudad de Ansan, cuyo número de inmigrantes es el más alto de Corea, el Ministerio de Interior y Seguridad analizó datos de inmigrantes y sus quejas para crear un plan de mejora de las estructuras de apoyo y revitalizar las economías locales. El análisis permitió al gobierno crear planes de orden público para reducir conflictos entre coreanos e inmigrantes, reducir la ansiedad en cuanto a las políticas de inmigración y prevenir crímenes. Además, el proyecto analizó el efecto que los inmigrantes extranjeros producen en la economía de Ansan, que puede ser utilizado para crear políticas que revitalicen la economía local. El último proyecto es el de prevenir la pérdida de vidas y propiedades por el aumento de accidentes en las autopistas. Para prevenir este problema, la Autoridad de Seguridad de Transporte de Corea utilizó el Big Data para analizar los 5 comportamientos más peligrosos al volante: acelerar, acelerar rápidamente, desacelerar rápidamente, cambiar de carril inesperadamente y otras conductas anormales para predecir los sectores de alto riesgo en la autopista de Gyeongbu. Los resultados del Big Data serán usados para las clases de conducir y para instalar sistemas de seguridad en las carreteras.
Junto con los nuevos proyectos de análisis, el Ministerio de Interior y Seguridad también desarrolló 6 modelos estándar de análisis. Las agencias centrales del gobierno, los gobiernos locales y las agencias públicas están analizando el Big Data independientemente, por lo que estos esfuerzos pueden resultar en vano, ya que las agencias individuales se están enfrentando a dificultades al utilizar los resultados que varían de agencia a agencia. En respuesta a esto, el Ministerio de Interior y Seguridad está haciendo un esfuerzo por desarrollar modelos de análisis estándar que puedan ser utilizados continuamente para tareas administrativas, por lo que se prevenirán esfuerzos económicos realizados en vano y se expandirá el uso de las mejores prácticas. De la evasión de impuestos a las averías en las tuberías, el tiempo de oro o la donación de recursos, hasta las recomendaciones de trabajo personalizadas y el mantenimiento de las carreteras. El Ministerio está desarrollando modelos estándar de análisis en varias áreas para mejorar la calidad del Big Data público. Este proyecto permite a los funcionarios analizar el Big Data de manera cómoda y rápida. Las mejoras administrativas a través del Big Data son posibles gracias a los modelos de análisis estándar. Mucha información que nos pueda parecer insignificante puede ser utilizada como Big Data para hacer que nuestras vidas sean mejores. Esta es la meta principal del Big Data. El Big Data público transforma el sistema administrativo para los ciudadanos, dando un giro radical a sus vidas.